Azok duzutenean, eta prest balmazta dute, egunon guzti hoi, ongi torri gure prentsa agerraldi honetara. Gaurko honetan, 2000 eta amazazpigarren urtean, zuhiltzailean zerbitzuaren esku hartzearen estadistiken berri ematera gatozkizue, bati pat, gerore egongo dira zerbitzuarekin zerikusia duten beste ekimen batzuen berri eta hoiekeren ere danak nabarmendu neko nintuzke gaurko honetan. Eta nirekin, Gaur mailan eh arkaitze hor dut zerbitzu burua dena eta berari emango diot ba e, emaitzen eta datuen berri emateko arkaitza Bai egun honen hoien eskirkaskotortzegatik eh bueno e, bueno pasako zaizkizue pixkat datu zabalago batzuk baina e, prensaurrekoan piskat datu esanguratsunak edo komentatzeko ba ba aukera daukagunez ba, gustatuko litzegu komentatzea ba, bine eta mazazpiko ja, estadistikak itxi ditugula, zuhiltzaile zerbitzuan, eta esan dezakegula, e, itxi dugula urtea bi mila bostiun eta berroita emez hortzi esku hartzerekin. Bai? Esku hartze horiek e, dira zuhiltzaileek parte hartzen duten edo zein e, ekintza edo, edo, edo kimen, ezta? Horren, horren atzen daude bi mila berreun eta berrogeita bi e, ez behar, bai? beharrak gutxiago izaten dira zeren batzutan ez behar bat, batera ba, behin baino gehiotan joan gaitezke, edo ez beharrak ez diren zenbait ekintzetara ere bai joan, joan gaitezke, eta horregatikan han bi, 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 zenbakiak hortik, e, hortik datoz. E, o, pixka datutan sartzen baldin magera, horien e, barruan, E, zazpireun da zazpi izan dira suteak, bai? eta e, suposatzen dugu gutxi gora bera erena, bai euneko hogeita maika zuteak e, dira. Eta gehien bat, euneko berroita malaua direla e, salvamenduak, mila berreun eta hogeita iru salvamendu izan dira. Aurreko urtearekin alderatzen bali maitxu datuok, e, zazpiron da zazpi zute horiek e, euneko igoera izan dute, zute zute gehiago izan ditugu mila eta mazazpia, mila eta baino, eta salbamenduak eguneko emezortziko e, azkundea izan dute. Bai? E, pixkato, e, horren datoin barruan ere anekdotiko kiedo sartzearen ebai, ba, esan dezakegu, e, bai, dezakego, e erdia baino, erdia baino gehiago e, egunez suertatzen direla, bai? E, azken ez behar gehienak e, egunez suertatzen direla, guizeko zortzia bezetatik eta arratsaldeko zortzia bitarte hortan, e, ordu gehienak izaten dira, eguerdiko ordu hoiek normalean, ez beharre handienak gertatzen direnak, eguerdia, bazkal ondoko ordu hoietan, eta batez ere bai eta bai salbamenduak asteburutan aste burutan ematen dira, e, gehien bat. Bai, e, salbamenduetan, esan eguna da, e, gehien bat izaten dira trafiko istripoak, eta karo, mendierreskatak eta ere gero eta gehiago bat ditugu, e, adibidez datuetan, e, hor datuetan zartzarri mendierreskateak e, irurogeita lau izan dira aurten, eta ba, logikoa den bezala ba, erreskateiek e, aste ematen dira e, gehien bat. Bai, e, zuteak ere bai, asteburutan ematen dira e, e, gehien bat, eta Esan e, dezakegu, e, arriskuan ba, zeuden e, personetatikan, berez, laronda berroita amasei persona hartatu dira, arriskuan zeuden e, personak, Eta hor eh, eh, azkundea batez ere ikusten dena salomentuan da, eh ateirekitzeak eta pertsona pixkate ezinduak eta e, dauden kasuetan dakigunez bueno, gure gizartea ba bueno sartzen doa e, ba edadeko pertsonak eta adineko pertsona ba, bueno, batzutan, ba, karrik, e, bizidira, eta, e, batzuetan bakarrik bizi dira eta batzuetan bueno, tele laguntza deritzogun e, horretan e, oinarrituta jakiten da ba pertsona horrek ez duen erantzuten eta bar da bueno, askotan ateirekitzera joaten gera bai eta esan dezakegu horietatikan eunda berrogei adibidez e, e, irtera izan ditugula horietakok, bai persona ezinduak edo atirekitzeak, ateire, eta nahiz eta horrik ikus ezakezue, jarri zei zuen pixkat zenbaki potolo bezala berrogei talau hildako erreskatatu direla, e, berrezko hildako e, ez e, hor sartzen dira, ba, trafiko istripuetan e, e, gertatzen direnak. Asko ere bai, komentatzen dugun bezala, ateirik itzetara joaten genean, ba, pertsona batek erantzuten ez dulako, edo ade, edadekoa delako, edo arazoa ditulako, eta joaten garenean agian ba, bueno, zendutako persona da, eta hori ere bueno, erreskatatzen dugunean, hor sartuta hau dezen hori guztiak, ez da pentsatu behar. Berroita lau persona horiek, eh, ahi trafiko istripuetan eh, zendu direnik, ezta? Eh, siguiendo un poco en, en castellano eh, de, los ocho, de los ocho parques forales eh, eh, que tenemos en, en todo el territorio eh, digamos que un poco la, la división, la división de intervenciones podría ser el, el parque que más intervenciones en torno a las 600 es el parque de vidasoa que está en irún. Luego la mayoría de los parques tienen en torno entre 300 y 350 intervenciones eh, aproximadamente y luego hay un par de parques que tienen algo menos de, de 200 intervenciones y que son eh, Urola, que está en Azpeitia, y Corosti, que está en... En Legazpi. Ese ¿vale? es un poco el, el reparto por el, por el territorio, lo que decíamos, eh, algo menos de 200, una media de entre 300 y 350 en la mayoría de los parques, y luego destaca un poco más el parque de Vidasoa con, con algo más de 600, de 600 salidas, salidas al año. Eh, en los incendios, eh, podemos decir que la tendencia en los últimos años, eh, por ejemplo, los incendios industriales están bajando muchísimo, se ve que bueno, los trabajos de prevención, dentro de las empresas eh, están funcionando. Ha subido un poquito este año eh, la, los, fuegos en, los fuegos urbanos, digamos, en, en viviendas, ha subido algo, eh, pero cabe destacar eh, la, la tendencia a la baja en los incendios, en los incendios industriales. Si bien es verdad que el, que el pasado año, en junio del pasado año, tuvimos el incendio aparatoso de, de Olatu, en Ollarzun, incendios que... ...que ocurren pues bueno, una vez cada cada muchos años en, en el servicio pero digamos que aunque es un incendio bueno, muy, muy mediático que, que supuso bueno, la movilización de muchísimos medios y recursos de, del servicio eh, está dentro de esa digamos tendencia a la baja que, que vemos en los, en los incendios en los incendios industriales si bien la media de los incendios se mantiene eh, años ya llevamos una una tendencia en los últimos cinco o seis años en los que se estancan alrededor de los 700 incendios al, al año. ¿sí? Eh, aparte de, un poco por terminar los datos, aparte de, de lo que son las intervenciones, yo creo que habría que de destacar la labor que, que realiza el servicio de bomberos eh, con el tema de la prevención, ¿sí? porque el tema de la prevención es un, es un tema cada vez más importante, lo, lo estamos comentando que en, en las empresas y en la industria está funcionando y, y consideramos que es un, es un tema en el que el servicio se tiene que, se tiene que involucrar mucho. Y el servicio está poniendo en marcha el, este último año, este año también lo va a reforzar, eh, campañas de que nosotros denominamos de prevención operativa, de, de visitas a empresas, visitas a infraestructuras sensibles como bueno, residencias de, de personas mayores, eh, hospitales. Para hacer una idea, el, el año pasado, en 2017, fueron 23, por ejemplo, las visitas que se realizaron de ese tipo, de tal manera que los bomberos bueno visitan la infraestructura, eh, conocen los riesgos, conocen las entradas, conocen el caso de evacuación, eh, de tal manera que no llegan y se hacen un poco el esquema del lugar, sino que el lugar ya lo conocen, el tipo de personas ya la conocen, si solo tienen que actuar. ¿vale? entonces también se realizan unas revisiones de hidrantes eh, para asegurarse de que los hidrantes funcionan en el momento en el que hay una intervención. El año pasado, por ejemplo, en 2017, se dieron 91, 91 salidas de revisión de hidrantes, 9 simulacros, por ejemplo. También eh, cada vez hay más simulacros dentro del servicio que hace que estén preparados tanto las empresas como, como el propio servicio. Y luego eh, el tema de sensibilización en campañas escolares eh, por, eh, pasaron 2020 escolares pasaron por, por, nuestros, por nuestros parques forales en los que uno se aprovecha primero para que conozcan un poco la, el trabajo del, del servicio pero también se aprovecha con una serie de, de, de vídeos y de, y de material didáctico que tenemos para, para incidir en una serie de medidas eh, preventivas para los, para los alumnos en casa en sus familias eh, etcétera. Eh, bueno, un poco los, los datos generales que, que queríamos, eh, que queríamos traer, traer hoy y, y bueno, di la palabra para la evaluación política a, a Imanol. Bai, esan datu estadistiko eh, guzti hauek ere txosten batean jungo dira, memoria batean jungo dira, eta horiek ere eh, nola ez batzar nagusietan aurkeztuko dira, eta horren inguruan ere <coughs> egin barreko gogoetak ere e hengo ditugu nola ez batza nagusietan baina gaurkoan ere nahiko mituzke e, beste bi ekimen guretzat garrantzitsuak direnak berri ere zuei helaztea batetik larria aldiak koordinatzeko gune bateratu berria izango dugu hemendik gutxira Donostiako suhiltzaile etxean egongo dena zentral bateratu berri honen definizioa eta diseinoa elkarlanean garatu dugu, donosteko udalarekin batera, eta baliagarria izango da gipuzkoako larrielentzako erantzuna modernizatzeko eta hobetzeko. Eh? Hori alde batetik, eta horren berri ere, e, hemen gutxira e, emango dizuegu, esan bezala, e, obrak dagoeneko garatuak e, daudelako, e, inbersioa hundiak e, egin dira eta erantzuna e, benetan modernizatu egingo dugu, hobetu egingo dugu gune bakarrean. Eta bestetik mugarritzat jotzen dugu dagoeneko martxan den Gipuzkoa babestu hogei, hogei tamar modernizazio plangintza estrategikoa. Datozen amabost urteetan zerbitzuaren etorkizuna eraikitzeko pausuak urratsak e, jasotzen dituen txostenaz ari naiz. Gorazi, nahi e, dizuet, zuhitzailen zerbitzua, Gipuzkoako zuhitzailen zerbitzua, larogeiko amarkadan definitu zela, eta ordutik ona, denok e, normaltzat bezala ikusiko duzuna, ba, izuezko aldaketak bizi izan ditugu gure lurraldean. Batipat zenbait e, esparrutan aldoetetik demografikoan herri txikiak, ahondiak, ertainak, hoiek ere, ba, kontuan izan behar ditugu, aldaketak egon direla ikuspuntu demografiko batetik. Errepide sarea, e, laroi garren amarkadan errepide mota batzuk genituen, hortik ona, e, azpegiturak asko aldatu dira, eta hoiek ere kontuan izan behar ditugu. Eta nola ez, larri eldien, e, tipologian, horreintxe arkaitzek aipatu duen bezala ere, ba, larri eldiak, motak, e, aldatu egin dira baita. Beraz, e, hori guztia kontuan e, izan da, egitasmoak helburutzatzen e, du zaharkituta dauden alorrak susantzea, auleziak hobekuntzan e, bihurtu eta ez beharren aurrean erantzun denborak ere hobetu neko genituzke. Eta honekin batera arreta kalitatezkoa eta e, eraginkorragoa neko genuke gainera eskaini zen urteetan. Hoiek dira helburuak e, eta hori e, e, guztia azken baten Gipuzkoako gizartearen eskaera eta erreitateari ere neko genuke egokitu e, zerbitzua eta alde moduan gainera hobetu eta eraginkoragoa izan. Eta hortarako, e, bueno, ba, beste beste honako neurriak aurreikusten e, ditugu e, plangintzan. Lurraldeko bi zerbitzu jarduera Bateratzea, aldundia eta donostiko e, udala. Lurraldean bertan ere bi jarduera eremu nagusi sortzea, bakoitzan e, zuitzaile etxe zentralarekin. Zuitzaile parke berriak irikiko e, ditugu eta oraingo batzuk ba, lekuz aldatzeare proposatzen dugu. Plantilla ere onditu egin nahi dugu. Zuitzaileak lurraldean ere banatu egin nahi ditugu eta zerbitzu eta pertsona kudatzeko eredu edo lan antolaketa berri bat ere finkatzera e, goaz. Eta hori guztia dator e, ondo jasota, txosten hortan, memoria e, horretan, gipuzkoa hogei hogei tamar delitzu eguna. Eta hori guztia nola kudatu dugun, nola landu dugun, zinolako e, metodoa erabili dugu, bueno, ba, e, lan honekin gabiltz e, legealdi hasiera-hasieratik eta hortarako diagnostiko e, sakona e, du oinarri planak azken urteetako estadistikak e, kontuan e, izan da, eta hortaz e, gainera e, kontuan ere izan ditugu ba, zuhiltzailen plantillaren e, iradokizunak, e, hausnarketak, luraldeko alkateak eta zinegotziak ere entzun ditugu prozesu e, guzti honetan eta batzarkide taletako arduradunekin ere egon gara. E, beraz, ulertzen dut egitasmo sendo eta ondo oinarritutako baten aurrean e, gaudela, sukalde lanak egin dira, konsensu handia e, lortu dugu orain arte egindako e, lanean eta orain plan hori ere nahi dugu eh nola ez batzar nagusietan aurkeztu e, azkenengo e, proposamenak baldin badaude hoiek ere jaso eta plan horri ba baieskoa eman eta onartu dadila berme e, guzti guztiekin. Hortaz eh ulertzen dut e, segurazki lege aldi honetan egiten dugun zerbitzutik egiten dugun e, lanik eh honena hau izango dela, ez da, datozen urtetako plan gintza, etorkizunari e, begira, zerbitzua hobetzeko, sendotzeko e, ekintzak zehaztu, e, hoiek danak eguti baten e, ondo ezarri, eta gainera berme guztiekin. Eta hortarako ezinbestekoak e, izan dira, ba, lehenu aipatu ditudan agente e, guztiak. Etorkezunari beraz begira egitasmo sendo baten aurrean gaude eta hortarako ere gainera urte guztigutan ere inbertsio batzuk ere garatu izan ditugu, inbertsio handi batzuk ere esango nuke burutu ditugula, batipat kamioietan eta komunikazio digitaletan eta horrek ere egiten duna da zerbitzua hobetu eraginkorra izan dadin eta eta aldi bean ere nola ez herritariei ere servitzu txukun bat e, eh, eman. Giza balea bideen aldetik ere, uste dut, eh, bueno, ba, urratxak ere eman izan ditugula, legealdi honetan, lan ezkentza publikoa abian jarriz, plantilla ere handitzeko asboak ditugu, lan antolaketa ere antolatzen eh, ari gara, definitzen eh, ari gara, eta hori guztia ba, urlatzen, eh, dugu, benetan diot, etorkizunari eh, begira, ba, bera eh, asko aldatuko dugula eta hobetuko eh, dugula. Decía, por tanto, que junto a las estadísticas y datos que ha comentado eh, Arkhaiz, que se recogerán todos ellos en una memoria que se presentará en breve en las juntas generales, quisiera también hoy, desde la responsabilidad de como diputado de, de gobernanza, subrayar otras dos iniciativas que para nosotros son muy importantes para ir culminando eh, esta legislatura. ¿no? En primer lugar está la nueva central unificada de coordinación de emergencias para Guipúzcoa, que va a estar ubicada... En el Parque Municipal de Bomberos de Donostia, en Garbera. Va a ser un nuevo lugar donde el trabajo va a ser seguramente mucho más eficiente, porque se va a contar con la última tecnología, la tecnología más moderna para atender mejor <coughs> las llamadas que se reciben tanto en el Parque de Donostia como en el, en el servicio de bomberos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La definición y el diseño de esta nueva central unificada, eh, se ha situado dentro del convenio de cooperación que tenemos eh, con, la, con el Ayuntamiento de, de Donostia. E insisto, va a servir para modernizar, mejorar la atención de emergencias en el territorio de Guipúzcoa. Y por otro lado, creemos que también va a ser un hito muy importante la puesta eh, en marcha del Plan Estratégico Guipúzcoa-Bavestu 2030, que va a recoger los pasos que se van a dar en el servicio de, de, de bomberos y de atención de emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa en los próximos eh, 15 años. Queremos, de alguna manera, ya diseñar cuáles van a ser las eh, principales iniciativas, las principales acciones que se tienen que eh, ejecutar dentro de un plan estratégico dentro del servicio de bomberos y de emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Quisiera recordar que este servicio fue definido en la década de los 80 en la Diputación Foral de Guipúzcoa y que desde entonces el territorio ha cambiado muchísimo y que ha habido cambios pues, en, el, en los aspectos demográficos, en la propia red viaria, nuestras carreteras han cambiado de manera muy importante, en la tipología de, de emergencias. Parece que los bomberos solamente hablan de fuegos y no es verdad. Eh, hay otras eh, innumerables actividades. ...actuaciones que lleva a cabo el servicio de, de bomberos... ...y que está cambiando también la tipología de las actuaciones... ...por tanto nos tenemos que amoldar también... ...a las eh, nuevas necesidades y realidades... ...que hay en el territorio de Guipúzcoa... ...teniendo en cuenta además pues que la red diaria... ...la realidad del territorio ha cambiado muchísimo... ...así como los municipios y ciudades... ...por tanto el objetivo del plan es... ...corregir esos eh, aspectos que ya están siendo obsoletos... ...mejorar los tiempos de respuesta ofrecer un mejor servicio que sea de calidad y mucho más eficiente, adaptando, por tanto, eh, ese servicio a las nuevas demandas de la sociedad de Guipúzcoa. Y, entre otras cosas, el plan lo que prevé, y por adelantar ya algunas de las eh, primeras medidas, una unificación operativa de los dos servicios que operan en el territorio de Guipúzcoa, eh, el de la Diputación y el del Ayuntamiento de San Sebastián, la creación de dos zonas operativas en el territorio, cada una con un parque de bomberos central la apertura también de nuevos eh, parques y la reubicación de algunos de los parques eh, actuales, porque, insisto, las carreteras, los municipios, la vida de los municipios, los industrialdeas han cambiado y, por tanto, teniendo en cuenta todo eso, también eh, la reubicación de algunos parques, pues también habrá que eh, tenerlas en cuenta, ¿no? o la apertura de nuevos parques habrá que tener también en cuenta, teniendo en cuenta esos eh, aspectos. Vamos a aumentar la plantilla de, de los bomberos, va a haber una redistribución de los bomberos eh, en el territorio y, desde luego, también ya se está diseñando, teniendo en cuenta las, las nuevas eh, tecnologías y esa nueva realidad, pues un nuevo modelo de eh, gestión del servicio y de las eh, personas que van a trabajar en el servicio. Y para llevar a cabo todo eso, eh, este es un plan que venimos trabajando durante tres años. Eh, es un parte de un exhaustivo diagnóstico, muy exhaustivo. Hay grandes sábanas de datos y de datos de los últimos años, de cómo se ha ofrecido el servicio, el, la tipología de, de las diferentes eh, emergencias que ha tenido que, que atender, eh, la plantilla, eh, también hay una renovación importante de la plantilla. Bueno, insisto, hay unas eh, sábanas y sábanas de información. De ahí parte el diagnóstico en, en ese plan. También se ha tenido en cuenta, cómo no, eh, lo que nos han ido comentando los bomberos y bomberas en, las, eh, di, en los diferentes encuentros que hemos mantenido con ellos, sus reflexiones, eh, sus ideas para mejorar el, el servicio. Se ha escuchado también a los alcaldes y a, y a muchos concejales que han venido también a, a muchos encuentros para que nos hicieran también llegar ellos sus propuestas para mejorar el servicio. Y, como no, también entendíamos que esto no puede ser un plan que se aprueba en una legislatura y que no se sabe si se va a continuar con él. Eh, hemos querido, de alguna manera, garantizar la ejecución de este plan. Entonces, entendíamos también, desde el primer minuto, que era importante que se hiciera un trabajo de cocina y que también los partidos políticos, en un trabajo eh, discreto, confidencial, que hemos venido también trabajando y teniendo también en cuenta, como no las eh, aportaciones que nos han hecho los grupos junteros en todo este trabajo que hemos llevado a cabo. En consecuencia, creo que nos encontramos ante un plan que es sólido y está muy bien eh, fundamentado, fundamentado. Se ha hecho un gran trabajo de cocina, de participación y de consenso, diría. Este es el momento en el que yo puedo decir que, que tiene un gran consenso eh, este plan y que una vez que bueno, pues que ya tenemos el, el plan redactado y las actuaciones eh, recogidas, lo vamos a presentar a las Juntas Generales. En principio los planes no se aprueban en las Juntas Generales, pero hemos uh -huh. entendido que era, que era bueno, que era correcto, que garantizaba también su ejecución en los eh, próximos años, independientemente de qué partido eh, pueda estar en el Gobierno. La ejecución de ese plan, que, insisto, se prevé, si se sigue al dedillo lo que se dice, terminaría de eh, modernizarse en el 30. En el año 30, con las inversiones que, que hay que hacer, que como podéis entender, no son baratos eh, eh, la construcción de nuevos parques o la redistribución o el aumento de, de plantilla. Por tanto, insisto, se va a remitir eh, ese informe a las juntas generales y entendemos además que va a tener, pues ojalá, unanimidad total y aprobación unánime ese plan. Por tanto, en, en lo que venimos eh, trabajando en esta eh, le, legislatura, me gustaría remarcar. Que disponemos eh, de una iniciativa sólida para mejorar el servicio de cara al futuro. Que estamos realizando también al mismo tiempo grandes inversiones desde el punto de vista material, con la compra de, de nuevos eh, camiones, apostando también por la comunicación eh, digital para dar un buen servicio, un servicio eficiente a la sociedad eh, guipuzcoana. Que también estamos dando también pasos en lo que a recursos humanos eh, se refiere y eso. Se está llevando a cabo mediante convocatorias de empleo público, incrementando eh, la plantilla y, desde luego, a futuro, mejorando la organización de trabajo del servicio de, de bomberos. ¿eh? Eh, como yo suelo decir siempre, eh, el servicio de, de bomberos es un servicio que cuando funciona y todo va bien, pues eh, no hay críticas, ¿no? porque cuando de repente en un momento determinado puede fallar algo, pues de repente todos nos acordamos. Y empezamos a rascar. Entonces es el momento de prepararnos de cada futuro, eh, organizándolo eh, correctamente. Estamos ya en ese eh, barco. Guste Gustiak está aquí también. Dicen Aurera, Galderic, Balego, ba Banyarca y Eibar y Neri. Sí, si, si pueden decir por favor eh, los los nuevos parques dónde se van a abrir y luego la reubicación significa. Que cambian de sitio en el mismo municipio o pueden ser trasladados a, a otros municipios? Bueno, me vas a permitir que no te comente exactamente la ubicación de los nuevos parques hasta que no llevemos el plan definitivo a las juntas eh, generales, pero sí se prevén la construcción. Lo puedo decir en este caso, uno de los que comentábamos que va a ser de los centrales va a estar situado en Vergara, ¿de acuerdo? Entonces digamos que Guipúzcoa va a contar con dos. Eh, sedes centrales, digamos que van a ser un poco lo, el corazón, el pulmón del servicio. Uno va a, estar radica, eh, va a estar situado en Vergara y otro va a estar eh, en Donosti. ¿vale? Y junto a ellos eh, se van a construir nuevos parques ¿vale? y algunos de ellos van a ser eh, reubicados, no en el mismo municipio. No en el mismo municipio. ¿Serán reubicados en la comarca o cerca de ese, de ese municipio? ¿Mm? Luego, también sobre la, la re reducción de número de, de incendios en, en zonas industriales, eh, ¿cuál es el dato de 2016? En que... A ver, si sí, lo tengo aquí. Bueno, el dato exacto no lo puedo dar, eh, tengo, la, tengo la gráfica aquí, pero bueno, podemos hablar de que hace 10 hace años, en el 2007, el número de incendios industriales rondaba, estaba, estoy haciendo una lectura de gráfica, ¿eh? no, no o exactamente, bueno, rondaba los 420, 430 eh, incendios hace, en el 2007 y hoy en día estamos hablando alrededor de no, 180, 190 incendios industriales. Sí, ha sí, sido una tendencia que ha bajado en el 2009-2010 eh, en torno a los 340. En 2012 ya empezó una tendencia ya a la baja, alrededor de los 200. Sí, y ahora estamos estancados eso, alrededor de los 170-180. Eh, estoy haciendo una lectura digo, gráfica, del, pues los números exactos no, no los tengo aquí. Vale, es un poco la tendencia. Estamos hablando que se han reducido menos de la mitad los incendios industriales. Hay una política de prevención de riesgos laborales. Eh, no olvidemos que en Ipuzco además eh, tenemos también su escuela que hace un trabajo también con muchas empresas, con trabajadores que continuamente se están formando en lo que son eh, prevención y riesgos. Eso a la larga se nota. Sí. sí. ¿Eh? 63. Eh, bueno, lo que pasa es que yo el dato que tenía aquí, el dato que he dado los, los 180, tenemos industriales y almacenes, ¿vale? Es ese es específico de industriales. El, el gráfico de la tendencia a la baja es, son incendios industriales y almacenes. Vale. 63 incendios industri industriales en fábricas, talleres. Pues igual son 163, ¿eh? igual le falta un 1, ¿eh? sí, porque son, lo estoy viendo aquí son 100, ya ha dicho alrededor de los 170, 180, son 160, se dan 160 seguro, sí, pues el, el gráfico está bien, el gráfico está bien. Me faltará el 1 delante, seguramente la transcripción. El, no lo puedo decir, es más o menos, más o menos. Lo que puedo decir es la evolución desde 2007, 425, una bajada importante alrededor de los años 2009-2010 a 330 aproximadamente. 2012 ya bajó de los 200 y ahora estamos ahí estancados alrededor de los 160, 170, los últimos dos años, dos tres años, ahí estamos. Sí, ya por último. Eh. Habla del de plan de, de la Diputación para los próximos 15 años de un gran consenso. Eh, lo, está hablado también con el cuerpo, con la plantilla de, de bomberos, ¿qué opinan sobre esta redistribución? La Porque aquí me imagino que incluye la posibilidad de traslados y cambios de, de lugar. ¿Eso están todos de acuerdo con ello? Yo Lo que me ha llegado a mí de la plantilla de los eh, bomberos es que desde los años 80 aquí, pues sí, se han ido construyendo parques en algún caso y se han ido incorporando mejoras. Por supuesto que siempre ha habido mejoras. Pero cuando yo entré en esta legislatura y cuando me encontré con los responsables de los parques de bomberos y como cuando tuve también eh, una conversación con muchos de los bomberos, me decían que la, que la situación y el servicio se encontraba en un impasse y que era muy, era muy importante que de cara a futuro con un relevo generacional tan importante como el que, como el que viene, se diseñara, se diseñara de una vez por todas un plan, un plan estratégico. Y que se tuviese en cuenta a ellos, que son los que de una forma más participan. Y que esto no lo podían hacer eh, pues consultoras o que esto no lo podían hacer solamente los políticos, que era muy importante que se tuviera en cuenta su opinión. Bueno, eh, yo creo que todo eso se ha tenido en cuenta. Se ha escuchado, por eso hemos tardado tanto en hacer un plan. Insisto, llevamos tres años eh, haciendo este plan. Y lo que ahora nos piden los bomberos y, y la plantilla en general es que se cumpla. Y que esto no esté al albur del político de turno. Y por eso hay un compromiso por nuestra parte de llevarlo a las juntas generales. A que tenga el respaldo de todos los partidos políticos que esté quien esté, tiene que llevar. En algunos momentos eh, el servicio ha estado eh, en urgencias o ha estado en mínimos. Y creo que el territorio de Guipúzcoa, que, que está diseñando eh, el futuro y, y que está afrontando los retos del futuro, también en lo que es eh, emergencias, tiene que tener un servicio puntero. Y si se lleva a cabo todo y tal y como está recogido eh, en el plan, pues vamos a tener un servicio... Más que puntero, vamos a tener moderno y vanguardista. Y entonces, ahora lo que nos piden los bomberos es que se cumpla todo eso, que se cumpla, para poder atender correctamente a la sociedad eh, guipuzcoana. No olvidemos además que lo mismo ha pasado en Árabe y lo mismo está pasando en, en Vizcaya, y la colaboración también es muy estrecha. Entonces, <coughs> creo que como país, en este caso Euskadi, eh, estamos también. Eh, siendo cada vez más eficientes. Eh, la ciudadanía no entiende que haya a veces eh, el parque de Olosti vaya por su cuenta, el de Guipuzco vaya por su cuenta, el de Araba vaya por su cuenta. Eh, también tenemos eh, eh, localidades limítrofes entre Vizcaya y, y, y Guipuzcoa y no puede ser que, que estando más cerca a veces los de Vizcaya que los de Guipuzcoa vayan más tarde, vayan más cerca. Bueno, entonces aquí hay, eh, por detrás hay un trabajo. Eh, insisto, administrativo, político, que está haciendo que el servicio sea muchísimo más eficiente. También hemos llegado a grandes acuerdos, gracias también a ayudas europeas, para que podamos también intervenir en, en el Parralde y, y al revés, y también con Navarra. Por tanto, yo creo que el servicio en poco tiempo va a mejorar muchísimo, porque había que mejorar, digámoslo todo, había que mejorar, había muchas áreas de mejora. Eh, bueno sí un poco con lo que ha dicho, lo que ha dicho Manuel nosotros la reflexión que hicimos cuando, cuando llegamos, nosotros también llegamos hace dos años a la, a la jefatura, eh, después de bueno, un montón de años que había estado sin sin jefatura, salió la oposición, sacamos nosotros la oposición y una llegada a la jefatura eh, hicimos un análisis y nos dimos cuenta de que Recabando de los, de los armarios, en cada legislatura había un plan estratégico hecho por una consultora diferente que se quedaba en el diagnóstico del, de cómo estaba el servicio, pero no, no se planteaba ningún, ningún plan de acción. Entonces fuimos nosotros los que en moto propio fuimos a, en este caso, al responsable político fue Imanol y le dijimos, bueno, queremos que desde casa podemos... Podemos diseñar, eh, podemos diseñar, ya no hacer un diagnóstico, porque todo el mundo sabía cómo estábamos, <laughs> el enfermo todo el mundo sabía cómo estaba, pero nadie sabía lo que había que hacer. O, no, o nadie se atrevía a decir lo que había que hacer para, para que el enfermo se recuperara. Y, y eso es un poco lo que se ha trasladado en ese documento, que es, son medidas concretas con acciones concretas, construcción de parques concretos. Eh, definición de personal concreto en X parques, en unos parques más, en otros parques un poco menos, eh, etcétera eh, para, para llegar a una serie de indicadores objetivos que se han establecido, que es un poco los datos que comentaba Emanuel, se han establecido una serie de indicadores de, de tiempos de llegada, de, cuántos, de, de con cuántos bomberos se va a llegar a cada uno de los 89 municipios de Guipúzcoa, etcétera Y después de todo ese análisis eh, se, ha, se ha visto qué necesidades de ubicación había. Qué necesidades de incremento de plantilla había y, lógicamente, cómo hay que distribuir ese, ese, esa plantilla, porque a día de hoy todos los parques tienen la misma plantilla, que son cuatro bomberos, eh, menos el parque de Vidasoa, que tiene seis, eh, y para hacer frente, teniendo en cuenta pues, la importancia de las comarcas, eh, la ubicación del parque, etcétera no podían ser todos los parques iguales entonces por eso hay parques centrales que son parques más grandes parques pulmón que permiten con un mayor una mayor cantidad de recursos y de, y de medios poder acceder al a estar en, o en cabecera de valle o o en zonas desde el punto de vista de infraestructura muy, muy, muy estratégico, poder acceder y dar cobertura al resto de parques que pueden tener eh, menos eh, algo de menos de dotación, según la, la localización y según el número de población al que se atiende, el, número de, el tipo de riesgos al que se atiende, etc. Etcétera, etcétera. De ahí viene un poco toda la reflexión que se ha hecho. Y un matiz más, lo de Vergara también <coughs> eh, muy importante, por lo que va a suponer para el territorio también el tren de alta velocidad, que nos tenemos que preparar también. O eh, algún tipo de mercancía que esté llegando también al puerto de Pasaya o que va a llegar al puerto de Pasaya y que también nos tenemos que preparar. Por tanto, eh, nos estamos anticipando eh, a, a dar un mejor servicio a una realidad también que va, no solamente que, ya, que ha cambiado desde los años 80, es que va a cambiar muchísimo también a futuro. En la actualidad tenemos hoy son eh, bueno, el servicio completo con administrativos etcétera son son 242 personas, vale, son 156 bomberos, 48 cabos que hacen que hacen un total de 204 personas que están en los parques, digamos luego hay 16 sargentos y siete personas así en torno a más con administrativos etcétera 242 personas. Bai hor bada erreskate edo salvamentu interventzio bat e, arreta faltagatikan, herritarren arta faltagatikan edo ardura faltagatikan gertatzen direnak eta hor gainera egun izan da polimika horrein du barrotu duten ala. Ez dakit datu hori baduzuen edo datua ez baduzue, bimina eta mazazkian zenbat orlako erreskate izan zen, mm. datua ez baduzue joera zein den edo herritarroke ardura gehiago daukagun edo... Mm. A ber, guk, guk ez ditugu datu jasotzen, eh, gure, gure estalistikatean ez ditugu ez ditu jasotzen. E, bai egia da gerotak gehiago e, ditugula erreskate mota batzuk, bai adiz mendian gertatzen direnak, e, bueno, gertatzen da bai, ikusten dena jendeak prestatu gabeko jendea hartatzen duguna, eta bar, e, baina guk, eta bueno, manolek esan dezakene baino beto, baina bueno, momentu zaldun dian ez dugu inolako refleksiorik zentzurretan egin, beste administrazio batzutan bai, pensatu da, eta sabatzuko gratzerena, eta eta bar, eta bar, Prinzipioz eh, aldundian dagoen refleksioa da, ba, bueno, servizu publiko bat garela, servizu publiko hori kalitatezkoa eman behar dela, eta ez dugu begiratzen eh, hartatzen denen personaren atzean ba, ba, ardura falta, ardura bekeri bat e, egon den, edo, edo ez den egon. Gu, momentuz e, gu, alde teknikoan behintzat danak berdin hartatzen dira, eta, eta bueno, alde politikoaren momentuz ere ez dago inolako guri eskatu inolako e, ez dakite etxostenik, e, e, e egitea horren, horren inguruan. Ez duguna bai dugukola kola ere, bai gara da, mendiera gero eta gehiago e, dira, baina jendean mendira gero eta gehiago jaten delako, eta azkenean ba, ba, bueno, batzuk prestatuta joaten dira, beste batzuk ba, bora, ego be, behiratu gabe joaten dira, eta bueno, lainopean bukatzen dute, eta bilatza joan bat zaizkie, Baña, bueno, eh, estira, secula, mm, cuascunde a Estuhasan estu Sensu, Retambay, eh, genial en en atletic bay, baño es ardugana o cachando en genial en atletic. ¿Hay cuatro, cuatro bomberos por parque? Sí, tres bomberos y un cabo hay en cada uno de los parques. De guardia continuamente las 24 a los 365. ¿Por turno? Hay seis turnos, claro. Los 156 bomberos, son, son tres, tres bomberos en siete parques, 21, más cinco en, en Irún, son 26, por seis turnos, hacen los 156. cincuenta hay parque ahora? No hay, no hay. No hay, o sea, va a ser aparte del central nuevo. Vale, vale. A nosotros en este momento lo que más nos preocupa es las personas que viven solas, ¿eh? que cada vez son más. eso es lo que nos preocupa, es eh, decir, como máxima preocupación. Eh, Aipatu duzuten eh, <coughs> gai horren inguruan kobratu ala ez kobratu, guk ez dugu, ez dago, mai gainean, ez dago, mm -hmm. ez da bai da gunetan, momentu honetan gure interbentzioatik kobratzea. Mm -hmm. Ez dugu gaina ulertzen, e, eh, gehiagik erik eh, ez dugu somatzen, mm -hmm. dagoenik, beraz, eh, hori ez dago momentu honetan gainean, eta plan estrategikoan ere ez dugu, mm -hmm ez dugu hori jasotzen. Beraz ez dago. Bego gure kezken artean badago benetan diot eh jende asko ikusten dugulako ba bakarrik bizi dena eta batzuetan herri e, askotan ere ari dira momentu horetan eh ba ba formazio eta informazioak eh helarazten ba hobeto hartatzearren, eh, pertson horiek. <coughs>